Noticieros Radiza. Todas las escuelas tienen infinidad de gastos para poderse mantener. Los apoyos gubernamentales son escasos a cuentagotas y a principio de ciclo escolar. En realidad, las escuelas, tanto en su higiene como en su mantenimiento, dependen exclusivamente de los apoyos de los padres de familia. Cuando los padres de familia apoyan a una escuela, hacen sus aportaciones voluntarias, la escuela tiene posibilidad de brindar un servicio de calidad a los niños. Cuando los padres de familia se resisten o no hacen esas aportaciones, pues la escuela se limita. Hay deficiencias hasta en lo más básico, como lo es incluso la higiene del propio edificio. La ley marca y señala claramente que no se puede ni se debe negar ninguna inscripción o ningún tipo de acceso a ninguna institución educativa. Por lo tanto, se apela a que el padre de familia sea consciente y comprenda que efectivamente no hay una institución gubernamental que esté al pendiente qué necesita la escuela y te lo voy a dar, para que tu padre de familia no tengas que aportar. No, aquí en la escuela se tiene que comprar desde jabón, pinol, cloro, un vidrio que se quebró, una chapa que se rompió, la pintura de las aulas, los trapeadores, las escobas, todo eso sale del apoyo de los padres de familia. Así es, entonces por eso requerimos que los padres de familia sean conscientes de eso. Las escuelas bonitas, de pie, limpias y con todo, en primera instancia es por el apoyo de los padres de familia y naturalmente por la gestión de los directores y de los consejos técnicos escolares, de los comités de padres de familia. Es incongruente esta ley y más que incongruente, yo creo que debiera apelar a la otra forma, porque si el gobierno no puede dar los apoyos suficientes a las escuelas para que se mantengan en buen estado. Yo le aseguro que hay escuelas con vidrios rotos, con tubos quebrados, con problemas en el drenaje, en el agua potable, y todos esos problemas no se solucionan de gobierno. Y algunos padres de familia toman una actitud negativa respecto a todo esto y deciden decir, bueno, pues yo no aporto, la educación es gratuita, no. Lo que es gratuito es el pago de los servicios de los docentes, eso es lo que es gratuito.